Su presencia, el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Saludamos la presencia del señor Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano de Lima y presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Nos acompaña también la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana de Lima y vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura. Doctor Sergio Mesa Salazar, presidente del directorio de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima. Señora Maritza Manturano Castro, gerente general de Emilima. Señores regidores metropolitanos de Lima, damas y caballeros, a continuación, doctor Sergio Mesa Salazar, presidente del directorio de Emilima, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, señor alcalde de Lima, señores regidores, señores funcionarios, estimados ciudadanos de la ciudad de Lima. Cuando era niño solía ver a una intelectual afroperuana en entrevistas de televisión hablando sobre su arte, sobre la mujer, sobre el racismo y sobre su experiencia como profesora en los Estados Unidos. Pero sobre todo la escuchaba hablar sobre el Perú. Muchas cosas de las que decía, la verdad, no las entendía muy bien en ese momento. Hasta que pasaron los años y volví a investigar a través de internet, a la cual todos nosotros podemos acceder, y fui descubriendo esas palabras que mucho antes, como les he dicho, no las comprendía con totalidad. Su rol precursor y disruptivo en nuestra sociedad peruana, en la que creció Victoria el siglo pasado, motivaron que ella fuera una mujer que se mostrara fuerte, contestataria y rebelde ante el statu quo. Hoy, Emilima y el Circuito Mágico del Agua le rinden homenaje a Doña Victoria, a pocos meses de cumplirse 100 años de su nacimiento. A través de este video de su poema musicalizado, Me gritaron negra, el cual será proyectado a nuestros miles de visitantes durante todo el mes de marzo. Mientras sigamos escuchando lo que Victoria Santa Cruz tenía que decir, ella seguirá viviendo entre nosotros. Muchas gracias. Han sido las palabras del doctor Sergio Mesa Salazar, presidente del directorio de la empresa municipal inmobiliaria de Lima, Emilima. A continuación, las palabras de la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana de Lima, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura, a quien recibimos también con un aplauso. En estos momentos, la señora Gloria González Farfán, regidora metropolitana y vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima, toma la palabra. Buenas noches, alcalde. Buenas noches, Sergio. Compañeros regidores, les agradezco realmente la oportunidad de, a los 100 años del nacimiento de Victoria Santa Cruz, podamos hacerle un homenaje acá, en la Municipalidad de Lima, bajo la dirección, bajo la alcaldía del doctor Jorge Muñoz. Muchas gracias. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, nacida en el barrio de La Victoria, un 22 de octubre de 1922. La octava de 10 hermanos. Sus padres, don Nicomedes Santa Cruz Aparicio, escritor, dramaturgo y sabedor del idioma inglés, y doña Victoria Garmarra Ramírez, hija del pintor y autor de Zampuecas. Su increíble sensibilidad e intuición del arte por pertenecer a una familia que cultivaba la cultura desde leer Shakespeare en el idioma original y en momentos de tertulia escuchando óperas. Victoria Santa Cruz fue compositora, coreógrafa, diseñadora e investigadora de la cultura, del arte y el folclore afroperuano. Sus conocimientos la llevaron a conocer y haciéndose conocer en el mundo entero, siendo sinónimo de empoderamiento ante la discriminación racial y de género que le tocó vivir. Con el poema Me gritaron negra, pone en la opinión pública la discriminación racial vigente hasta nuestros días, en pleno siglo XXI y terminando el decenio de los afrodescendientes, donde el Estado peruano no ha puesto su mirada.
El problema también subyace en el racismo, la discriminación y la vista del otro, desde la perspectiva del otro. ¿Cómo nos ven? De pronto unas voces en la calle me gritaron, ¡negra! El racismo, ¿qué cosa es ser negra? Ellos decían y me sentí negra. El Pacto de San José, en su artículo primero, incluye la palabra raza, categoría prohibida de discriminación, entre otras. El racismo estructural se ha afianzado en la práctica, en el discurso e ideología del gobierno. Discriminación es una forma de violencia, es todo un fenómeno social. La reivindicación de su identidad, negra, negra, ¿y qué? Negra soy. Dejarse el cabello al natural se convirtió en un acto político. Para Victoria, el negro, igual que decir en estos momentos afroperuano, nunca fue esclavo. Nadie pudo encadenar su ritmo interno. Feminismo negro. De hoy en adelante, no quiero lacear mis cabellos. En este breve relato, tratamos de entender que el mensaje de Victoria Santa Cruz Gamarra era encabezar ligeramente en esta mujer los inicios del siglo y sigue vigente en el siglo XXI, sin despegarse de su ritmo interno que le permitió ser libre y que nos invita a seguirla para encontrar su verdadera libertad. Victoria Eugenia Santa Cruz Gamarra, presente. Han sido las palabras de la señora González Farfán, regidora metropolitana de Lima, vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura. A continuación tendremos las palabras del señor Florentino Díaz Ahumada. Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Escuchemos. Muy buenas noches, estimado señor alcalde Jorge Muñoz. Muy buenas noches, estimadas regidoras y regidores, funcionarias y funcionarios aquí presentes, ciudadanía, niños, hombres, mujeres, seres creativos, que ahora, gracias a este hermoso homenaje, nos encontramos en la impronta, en el legado de la gran maestra, la gran artista, la gran investigadora, Victoria Santa Cruz. Realmente es para mí poder compartir algunas breves palabras a lo que significa para nosotros este momento, este acontecimiento. Victoria Santa Cruz, como ustedes han podido conocer, como ustedes podrán descubrir también a lo largo de este año, en el centenario de su nacimiento, es no solamente una personalidad a nivel nacional, a nivel latinoamericano, sino también una personalidad con un legado a nivel mundial. Victoria Santa Cruz Gamarra realmente y nos introduce y nos involucra en aquella dimensión del corazón, de sentir y vivir las posibilidades de la poesía, del teatro, de la danza, de la música y de los derechos y las reivindicaciones y los hallazgos, no solamente de la importantísima población afrodescendiente, sino también de las posibilidades de la comunidad humana. Realmente, Victoria Santa Cruz, este año y muchos otros más, nos va a permitir encontrarnos con ese legado de universalidad,
de su obra. Ella escribió hace algunos años sobre la permanencia del corazón, sobre la permanencia de un orden superior del cual brotan todas las artes y las expresiones creadoras de nuestro ser. Este es un momento en que conmemoramos y celebramos aquella dimensión y saludamos esta iniciativa de la gestión municipal metropolitana liderada por nuestro estimado alcalde Jorge Muñoz, porque es precisamente esa incidencia espiritual, humana, esa incidencia creadora la que nos va a permitir reencontrarnos en una convivencia armoniosa. Muchísimas gracias, maestra Victoria Santa Cruz. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Fueron las palabras de Florentino Díaz Ahumada, presidente de la Comisión de Educación y las palabras del señor Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano de Lima, presidente de la Comisión de Educación y Cultura. A continuación tendremos las palabras del doctor alcalde metropolitano de Lima. Amigos, para su ingreso al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quedará también unas palabras en torno a este homenaje a la figura de la reconocida cultora de la cultura afroperuana, Victoria Santa Cruz, en conmemoración a los 100 años de su natalicio. Muy buenas noches con todos en esta oportunidad tan especial que nos encontramos reunidos aquí en el Circuito Mágico del Agua. Un saludo al señor regidor Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano y presidente de la Comisión de Educación, Cultura de la Municipalidad. A la regidora Gloria González Farfán, regidora también y vicepresidenta de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A los regidores que también los acompañan esta noche. Al señor presidente del directorio de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima, el doctor Sergio Mesa Salazar. A la señora Maritza Manturano, gerente general de Milima. Y a todos los distinguidos invitados esta noche. Para mí es un gran honor presentar este evento con ocasión del centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz, un tributo a la grandeza que nuestro país ha tenido, tal como hemos podido escuchar de las personas que me han precedido. Victoria Santa Cruz no solo fue diseñadora de vestuario, coreógrafa, investigadora y una lúcida compositora. Además, fue la primera mujer afrodescendiente en el Perú que se dedicó a promover la cultura afroperuana a través de las artes por el mundo y a despertar una conciencia racial, como también ya se ha mencionado, a luchar contra un flagelo que nos golpea muchísimo, que es la discriminación. Y esto lo hizo Victoria desde los escenarios, donde proyectaba su poética y su enérgica voz, con aquella energía y con ese ímpetu que la caracterizaban. Las nuevas generaciones la conocen esencialmente por el elemento más visible de su obra, que es indudablemente el cuadro rítmico Me Gritaron Negra, al cual ya varios de mis predecesores aquí en este podio se han referido. Victoria, como también se ha dicho, fue una mujer que nació en el barrio de La Victoria y que nos llevó pues a poder visibilizar a una mujer por un lado y a una mujer afrodescendiente, pionera en el trabajo que hizo. Hacia el año 1962, ella cursó estudios de teatro y coreografía en Francia y a su regreso, en 1967, fundó la Compañía de Teatro y Danzas Negras del Perú,
con la que realizó numerosas presentaciones, no solamente aquí en el Perú, sino en el extranjero. En el primer Festival y Seminario Latinoamericano de Televisión, organizado por la Universidad Católica de Chile, en el año 1970, ganó el premio como la mejor folclorista y al año siguiente fue invitada por el gobierno de Colombia para participar en el Festival de Cali. También fue directora de escena del primer Festival de Arte Negro del Perú, organizado en la ciudad de Cañete en el año 1971, evento dirigido por su hermano Nicomedes. Todos recordamos las décimas de Nicomedes. Asimismo, fue directora del Conjunto Nacional de Folclor del Instituto Nacional de Cultura, entre otras actividades. Por eso, esta es una noche especial. Hoy, la Municipalidad de Lima, a través del Circuito Mágico del Agua, se suma a las conmemoraciones por el centenario del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Como hemos dicho, visibilizando su legado y reforzando nuestro compromiso de seguir difundiendo la cultura y sobre todo promoviendo los valores que tienen que unirnos como peruanos. Muchas gracias. Fueron las palabras del alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien da un emotivo discurso precisamente en sentido de este homenaje, de la participación de este espectáculo cultural por los 100 años del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Continuamos con la ceremonia, amigos y amigas. Han sido las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde metropolitano de Lima. Y a continuación, damas y caballeros, vamos a tener y presentar el tributo a Victoria Santa Cruz a través de la proyección multimedia que todos ustedes van a poder apreciar inmediatamente. En estos momentos procedemos a fijar la atención en la gran fuente de la fantasía, pues en solo unos instantes dará inicio al espectáculo. Bien, amigos, en estos momentos somos testigos de este espectáculo en el Circuito de la Fantasía, en la Fuente de la Fantasía, donde podremos observar este homenaje por los 100 años del nacimiento de Victoria Santa Cruz. Este espectáculo de luces y agua que podemos observar en el Circuito Mágico del Agua. Atentos.